Hola. ¡Ey! ¿Qué onda, mi escoba? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal. El icono de la portada. Al fin llegó la nueva actualización, el nuevo parche. Lo tenemos en nuestros celulares, en nuestros servidores, en nuestros corazones, en donde quieran, gente. La verdad que a mí me encanta cuando pasan estas cosas. No sé, yo ayer a las 5 de la mañana estaba como nena chiquita con juguete nuevo, mirando todas las cositas lindas y nuevas que pusieron. Es cierto que hay cosas que me gustaron un poco más, hay cosas que me gustaron menos. Aparte también vinieron, bueno, vino el parche, ¿no? Con sus bufos y sus nerfs y bueno, ya saben, ¿no? Y equilibrando quizás algunos héroes y otros no. De todo, ya sabemos cómo es. Pero estas cosas son buenas también, gente. Es lindo que el juego se renueve, que vaya cambiando todos los meses, que tengamos héroes nuevos, que tengamos los parches, que siempre tengamos un meta distinto, porque si no la gente se aburre. Y esto también de que tengamos una nueva interfaz, un nuevo lobby, que se pueda ver el juego más fluido, que vayan cambiando cosas y que veamos el día de mañana o que miremos para atrás y digamos, mira cómo era el juego antes, ¿qué pasa? Porque bueno, ya sabemos, estamos festejando los 5 años de Mobile Legends, o sea, los 5 años en que se lanzó el juego y que un montón de personas empezaron a jugarlo, a descargarlo. Yo lo juego hace 4, no hace 5, pero igual es un montón de tiempo y la nostalgia no se puede evitar. La verdad que miro para atrás y digo, wow, pasaron tantos años ya de que estoy jugando un juego, o sea, en mi vida me imaginé. Pero sí, gente, es así, a mí me encanta Mobile Legends, no creo dejarlo nunca. Y el día que deje de estar, será el día que yo lo deje jugar. Bueno, es lo que pienso. Así que bueno, muchos cambios. Los estamos viendo igual acá también en la pantalla. Y yo grabé, o sea, a mí lo que más me gustó de todo en realidad fueron los revamps. Porque me pareció precioso. Creo que fueron los mejores héroes que revampearon. Y bueno, justo acá lo vamos a estar viendo en el video. Este es el video oficial del canal de YouTube de Mobile Legends. Y miren, no, están preciosos a mí. Yo amé a Kaura, gente. Tuve mucho miedo de que a Kaura la pusieran fea, que no me gustara, que tuviera que dejar de usar a mi Mai. Y no, gracias a Dios, está preciosa. Los efectos de habilidades son muy lindos, se la ve muy fluidos a los héroes. No, no, la verdad me encanta. O sea, para mí, una pasada. Estos revamps son los mejores de todos. Y también las skins están muy bonitas, quedaron súper lindas. De Kaura la que más me gustó fue la de la bruja de las cerezas, que es mi skin favorita de Kaura. Entonces me encantó cómo quedó, la verdad, cuando lo vi, quedé así, ¡ay, qué linda que está! No, gente, en el campo de batalla no, no, es que es hermosa. Bueno, lo van a ver en el gameplay. Grabamos los 4 héroes juntos en una partida, o sea, ya saben, ¿no? Porque aparte son dúos, son ship. Y bueno, entre dos dúos fuimos y jugamos, así que la verdad que súper bonito. Y bueno, eso lo van a ver más adelante, lo voy a dejar acá el minuto donde empieza. Pero para los que quieran escuchar esto también es muy importante porque son las nuevas cositas que vienen todos estos días, ¿no? Primero, como vieron, ahora el 22 de septiembre, o sea, hoy a las 5 de la mañana, vamos a tener a la nueva heroína Florín. Que bueno, va a llegar ahí a nuestro servidor, que es, bueno, está apoyo, que la verdad que va a estar rotísima. Y a mí me encanta, porque últimamente también los apoyos medio maguitos así, no sé, me gustan. No tiene daño, obviamente es súper apoyo y es muy fácil de usar. Pero bueno, me gusta. Igual va a estar rota y para mí va a ser bañada, como siempre, los héroes nuevos. Bueno, como les dije, tenemos los rewards de los héroes. La nueva versión Next 3.0, que bueno, ya llegó. Cambió el diseño, el nuevo Harper, ya les dije, ¿no? Obviamente todo lo que sería la interfaz de juego, la entrada, cuando entras a piquear los héroes, cuando empieza la partida, el lobby, todo. Y se ve de noche, cuando es de noche se ve todo oscuro, se ve de día, no sé, me encanta. Miren, ahí justo lo están viendo, My Lobby, no, es muy lindo, me gusta mucho. Acá están viendo lo que sería la entrada en Battlefield. Y cómo carga ahí, que bueno, me recordó algo, pero bueno. Y me gusta bastante también cómo quedaron los héroes, cómo se ve cuando vos vas a mirar los héroes o también cuando vas a ver todo, porque todo cambió, todo tiene como la misma dinámica, se ve ahí como un fondito más transparente, más luz, no sé, me gusta mucho. Pusieron emojis, pusieron música para que pudieran, o sea, elegir. Obviamente no podés ponerte, qué sé yo, a Maluma Baby, pero por lo menos podés escuchar música. También, bueno, hay optimización en los modos de arcade y de todo un poco. Y después tenemos el paquete de aniversario exclusivo para usuarios de LATAM con skins aleatorias. Este va a ser también ahora en lo que sería estos días entre septiembre y octubre. Y durante el 21 de septiembre y el 15 de octubre, que es esa la brecha más o menos, todos los usuarios que entren en Mobile Legends podrán participar en los eventos y obtener la nueva heroína gratuita.
Durante el 2 de octubre y el 4 de octubre, todos los héroes van a ser gratis y los usuarios no perderán estrellas en rank. Esto quiere decir, gente, que ahora, justamente que se viene la nueva season, van a poder manquear al mejor estilo. Se van con una skin a una rank, la pierden y no pierden estrellas. Y encima pasan lindo ahí con la skin, presumiendo la skin. ¿Qué más quieren? Después tenemos, bueno, ya les dije lo del paquete de aniversario, así que eso sería... Ah, también, que desde el 21 de septiembre hasta el 5 de octubre, me olvidaba esto, van a recibir un reportaje sobre sus datos en Mobile Legends, como cuántos días llevan con la app, o sea, con el juego, y cuál es su héroe favorito, y también van a obtener un título único. La verdad, gente, que Mobile Legends trajo un montón de cositas nuevas, también tiene lo de la afinidad ahí para tener a su pareja en el juego, o a su mejor amigo... De todo, gente. Y la nueva skin Moon Priestess, que era, creo que Luna... Ay, no me acuerdo, gente. ¿Por qué me olvidé ahora el nombre? Bueno, la skin nueva de Misha, que sinceramente está muy bonita. Me gusta. Yo no soy más Misha, pero, perdón, se reprodujo un video. No soy más Misha, pero me gusta bastante, está linda la skin. Entonces, bueno, ahí justamente están viendo todas las cosas que les estaba comentando. Y la verdad que me gusta un montón todo esto que viene con el juego, todas estas cosas nuevas que implementaron, y ojalá que siga creciendo mucho más y que cumplan un montón de años más. Así que bueno, gente, sin más, si les gusta hasta acá el video, no se olviden suscribirse, compartir, activar la campanita y toda la cosa. Y yo los voy a estar dejando con el gameplay. ¡Entra! ¿Y quién de vivos acá estamos en otra partidita de Mobile Legends? ¡Cómo no! El día de hoy jugando con mi hermosísima Kagura, más hermosa que nunca, y con todos los héroes que revampearon, que básicamente son las dos partitas de Mobile Legends. Y estoy con invitados especiales. La... ¡Ya saludaba! ¡Hola, gente! Buenas, buenas. Hola. Ok, o sea, ustedes directamente no necesitan presentación. Ya está. Bueno, espera, hay que dejar que nos presenten. Me enganchó, no, me morí. No. No, lo cachaba, se moría de primera baja, ¿viste? Sí. Encima tiene dos en línea, igual. Bueno, gente, estuve probando a Kaura y a Ode también. Me re robaste experiencia. Y la verdad, me re gustaron. No sé, me gustó más Kagura igual, porque me gustó el cambio que le hicieron como a sus habilidades, y aparte se la ve súper bonita. Y No Name, que directamente se cae de risa, no necesita presentación, el tipo... ¿Vas a saludar bien? Hola, ¿puedo mandar un saludo? A ver, ¿a qué vas a mandar? Quiero mandar un saludo a mamá del Kenny, dale. Hermana. La mamá del Kenny. ¿Qué? Ok, la mamá del Kenny. Y también lo tenemos a mi amigo Drew. Que está ahí con la Ángela. Y a mi bebecito precioso. Está potente. Que está con Hayabusa acá. Hola. ¿Qué onda? Está ahí, va a manquear. Bien rico, ¿no? No. La primera sangre. No, lo mataron. Lance, ¿qué pasó, Lance? No, te agarró el Franco. Ay, que no se ríe. Ay, Dios santo, esta gente que ya empiezan peleando. Vamos. Me la he liado. Ey, Yo tengo a dos acá, bro. Bueno. Están... ¿Dónde está? Aguantatela. Acá está. No sé dónde está la Lilia. Hacemos tortuga. Mira, la Lilia venía re loca la tortuga. Mira, tuve el Franco. Tuve el Franco. Ok. La Lilia venía re loquita de la tortuga, ¿no? Pará, compañero. Lo maté. Ok. Allá. Las bombitas, la Lilia nos explotaba las bombitas. Uy, gente, su enano es de plástico. Vamos a la tortuga. Dale, nene, tortuga. Tortuga, objetivos. Ya, bueno. Sí, boludo. Objetivos, por favor. ¿Qué? Sí, me parece que sí. Bueno, no va a venir Franco, creo yo, ¿no? ¿Quién sabe? A los gordos siempre les gusta molestar. Ay, tengo miedo, man. O sea, ya tiró dos ganchos buenos, lo enganchó a Drew, lo enganchó a Jagosmer.
Ok. Gente, ¿vieron el rango de la primera habilidad? Está súper linda. O sea, tanto el rango como los efectos visuales. Me encanta cómo quedó. Cómo se ve cuando tiras el paraguas. Y cambiaron todas las skins. No, no, otra vez. Ahí te le damos, ¿eh? Hey, ¿querés cambiar? Le damos. No, boludo, no. Sí, sí. Viene la malla, cuidado. ¿Cómo, palos, no? Vale, dame la malla. El orgullo, amigo. Ok. ¿Qué pasó? ¿Lo mataron otra vez a John? Gente, yo siento que la línea es media, ¿eh? Tipo, no. No saben tirar la. O sea, activar las bombitas. Me vas a acordar a mí cuando empezamos con la línea. No. Para así me morí. Ay, no, Franco, por favor, no me enganches. Ay. Me da tanto nervio ver a un Franco ahí queriendo tirar un gancho. Tengo a Franco acá. Ey, está bueno. Gente, ¿vieron también cómo es cuando moves el paraguas de un lado al otro? No, me re gusta cómo quedó Kaura, me encanta. Yo pensé que no me iba a gustar, pero la verdad... ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Gordo! ¡Apestoso! ¡Déjame tranquila! Ey, le damos. ¿Le damos? Bueno, dale, pero está ahí en el bus, ¿eh? ¡Matete! ¡Me voy! ¡Estás una Tiene ulti, tiene ulti. La re banqué ahí, ¿eh? Ustedes no vieron nada. Corre. Oh, no le puedo matar a eso, mogólico. Gente, ¿saben lo que me pasa? Es como... Uy, esperen. Hay una tefe. La Lilia que viene por allá. No sé, no se entiende nada esta partida. El Franco que está en la línea con el comba, no sé por qué. Capaz que el Paquito es muy susceptible, ¿viste? Y lo está cuidando. Ah, les quería decir una cosa. Que... Guarda. Te van. Sí, lo vi. Le quería decir una cosa, que... No, concha, eso más. Dale, ni me hablá, no seas así. Sí. La tengo ahora. Es como que se siente raro el... Kaura. Tipo... Te marea, digamos. Muere. Es como que te marea las habilidades. Como que cambiaron algunas cositas y medio que te... Que te trajo todo. Me da igual que sienta. Vos callate, no sabes nada. Ya, la rabia. Oye, tiro el mendo. Bueno, esa muere. Esa me corro. Ay, me encanta. Me gusta mucho cómo está. La verdad, re bonita acá, güey. Ahí te le damos, el gordito se muere. Uf. Bien. Jala abajo. Dale, nosotros te vamos acá. A ver, me chato, boludo, no lo mato. Igual murió el Paquito, ¿eh? Yo te acompaño, compañero. Dime. Se ven parecidos a Anime y al Ángelo. Te digo que si no tengo puesto los anteojos, medio que los puedo confundir, ¿eh? Pues se lo ve bastante parecido. Le damos, dale. Vamos. Pero metete, ataque. Matando, digo, metelo. No, mano, ¿qué estoy haciendo? Bueno, importa, ahora lo matamos. Ustedes vienen, yo le quería pegar a la torre, pero le estaba pegando a los minions. ¿Por qué? Porque estoy dormida y soy estúpida. Lo veo al. Estoy dormida porque estoy sin dormir, gente. Que igual siento que me da medio de la idea. Lo veo al ángulo. Pudrila, pudrila. Todo tenía los problemas. Ahí voy, tengo ulti. Joder, se tira, vamos. Tengo ulti, bueno. Tupi, rookie, me corro. Igual Paquito, cuidado con Paquito, Ojo con Paquito. Uy, pensé que era mía. Yo ya no sé ni quién era el que. Ni quién es el que está llevando la. Se murió, se murió. Se murió a mí. Pobre. Ya como la tercera vez que se muere, tío. Tiene lag y encima el Franco lutea. Oh, sí, este parece que estoy viendo a Boruto. Andaluta.
mi hermoso vaqueo. Ay, está muy lindo, a ver. Naruto, mira, 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 mira. Ah, te refagaste. A ver. Ahora que se me fue el coso. Ahí. Hacelo vuelta. Su clase de sombras ya. Hacer de las sombras. El chuzo de sombras. No, quiero decir. Pero decilo. Dale, dale, dale. Ayúdeme. Ayúdeme. Ahora voy, voy, voy. Para. Decilo. Chuzo clave de sombra. No. No, salió mal. Decía chuzo clave de sombra re tarde. Para. Puta muerta. No, este me re pegó. No puedo pasar. No, era mía, hijo de puta. Qué manca. Por querer hacer rápido yo mi triple, me choqué contra la pared, contra el muro. Vamos, Lancelot. Tú puedes, remonta. Claro. Otro huevo. Intento de un obstáculo. Dale, dale. Guarda. Yo te estoy mirando, dale. Mira, se lo tengo que ir. A ver, tengo el corbado, ¿viste? Ve el vaqueo. A ver, vaquea, vaquea, vaquea. Está bueno, está bueno. Está bueno, Lancelot, tengo un corbado igual. Ahí tengo un corbado ahí. Está bueno el vaqueo. No, man, son muy boludos ustedes. Chao, me voy. No quiero juntarme con ustedes, porque ¿sabes por qué me hizo tarada? Imagínense que voy a volver más lejos. Y eso es muy difícil volverme más lejos. Uy, no era puto. Uy, está muerto, iba a decir. Si se había remuerto. No, man, la Lilia es de cartón. Yo la quería la Lilia. ¿Lord? ¿Puede ser Lordcito? Sí, puede ser. No sé, lo voy a pensar un segundo mientras mata a Temini. Re murió el anime. El anime pone... Escribió algo. ¿Qué me pone? Escribí ahora que estás muerta, por lo menos, ya que nos saludas. Te lo mostré. Te lo mostré y no lo grabaste. No, me mostró el vaqueo. Sorry, anime, estoy dormida. No. Pará, ahí te miro, anime, pará. ¿Y me tiro? Pará, ahí te miro, viste como los papás los chipas. Te miro, anime. Dame un momento que limpo acá la línea. Ya te miro. Y me tiro un Susano ahí. Guarda. ¿Qué es un Susano? Era re fanático, chaval. Era re fanático. No, hace cosas. ¿De dónde sacaste? No, yo tampoco. Yo me reí, pero tampoco entendí. porque no vieron a Naruto. Pero, bueno. Dale. ¿Pero qué Naruto? Yo nunca vi que diga así. Dale. No. No. ¿Por qué lo bardea? A ver. Está linda. Está lindo la skin. No hace nada. La skin, digo, la skin también está linda. Está lindo la skin. Me tiro un sello. Pero a mí me gusta mucho el de coso, ¿no? Es muy lindo. Ay, mío, se acuesta dormido, ¿no? Ay, es verdad. Cierto que también Noname tiene a Luke también. Tiene ahí se muere. A ver, mostrame. No mueras. Sí. No, pero pará. No, vaqueales. No, siempre voltea a mí, boludo. No puede ser. Vaquea. Yo no me voy. Dale, Cristian, vaquea ahí. Uy, la vida que tienen los dos. No se le ve. Se muere. Bueno, listo. Acá me hago un... ¿Sabes? Uy, no, me muero. No, me mata los minions. Dale. No. A ver, si yo no muero, ¿sabes? No, man. Vaquea, dale. Ay, ya. ¿Qué hace, loco? Me mata. No, mira el Franco. Dale, señora. No. Mirá cómo salta el luz. Qué raro. Re daño, boludo, le hicieron al pobre Franquita. A ver. Oh, ay, me regeneré toda la vida. Es re lindo el lujo de vaquea. Es como que se acuesta a dormir, ¿no? Y vuelve después. Mira cómo vaquea, mira cómo vaquea. ¿Verdad que no veo? No, ojo, no le hagan cosas raras, ¿eh? Uy, bien. Pero es re lindo cuando vaquea, ¿no? Me gusta. Mira.
Tunch. Lo raro. Mala leche. Bueno, yo acá me llevo algo. Ojo que el paquete se sabe. Ojo. No. Lo comí todo lo que rotaba. Casi, pero no. Corre. No, man, lo tiene agarrando todo el tiempo el Franco. Vaqueale, vaqueale. Dale. Vaqueale, cagón. Ahora lo matan y me cae. No, no, no. Luciano, what the fuck. Eww. Vaqueale. Vamos. Ahora lo matan y yo me río, te juro. Yo me meto. ¿Lo matan? ¿Ojo? ¿No? Se capa. Brava, muy calla. Listo, vamos, ganar, Dani. Me tiró la máscara. ¿Qué tiene máscara? Nime, what the fuck, sí, cierto. Gente, me había olvidado que Nime está troleando. Está de tanque. Uy. Uy, no, las bombitas de la Lilia. Fuerte abortista. Sí, mal. No la podían implacar, pero. Uy. Ay, tengo miedo. Tengo mucho miedo al Franco, man, no quiero que me enganche. Vamos a el Lord, vamos a el Lord. Si quiero. Vamos a ganar, nada. A ver. ¿Qué me voy a comprar? Bueno. Vamos a hacer los objetivos, por favor, porque quiero ganar la partida. Como me encanta la ulti, Hayabusa. Se mueve por todos lados. Es como tipo ya 15 minutos de partida, ¿viste? Basta de volutear. Sí. Full play it. Sí. Estábamos tonteando bastante, te digo. Ojo. Nos metemos, hacemos mierda todo. Un nexo. No, no, no limpie. No limpie, wey. Yo limpie si quiero. Ya fue. ¿Por qué yo primero? Limpie. mamá, me estás cagando palo. Ay, muy linda, cabrón. Le doy, Yo al entrano, Nexo, tanqueate todo ahí. Yo le mato. Me morí, ya. Yo le mato de acá atrás. Uy, no, me la agarraron los miotes, man. Ojo, lo matamos a ese. Dime, acá. Muere este, muere el gordo. El Paquito, el que más tiene que morir porque es insoportable. Ojo que la ganamos, Sí, buena partida. Ah, me refunciona, Franco, me hizo platear. Ah, la linda, cabrón. Demasiado. No, le hizo platear a Ah, tuvo buena partida. No, bueno, gente, ¿qué onda? ¿Quieren saludar, despedirse? My tank. ¿Quieren mandar algún saludo a sus fans o a sus amigos, a la gente? No sé. ¿Alguno? Chao. Bueno, no. La repensaban. No, ya está. ¿Ya está? Yo quiero mandar un saludito. Como que le agarró un lag. Quiero mandar un saludito a mi amigo Azúcar. Ay, sí, Azúcar. Vale. Pobre, a Kino. A Rino. Rino, Yami, todo eso, que no pudo jugar. Vale. Un saludo para Azúcar. El instalado. Bueno, un saludo, pobre, para Azúcar. Que. Sí, no pudo jugar porque habíamos grabado. Yo no, no, yo está, ahí está el teño. Vos ya está, listo. ¿Alguien más? Dime. Yeah. Escribí, dime. Poné algo ahí. Gran juego. Vamos otra vez. Resalió. Una mierda, dime. Bueno, nada, gente. Entonces, si ninguno quiere saludar, un saludo a mi mamá. Voy a saludar yo, así que bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que los haya entretenido por sobre todo. Si es así, no se olviden suscribirse, darle a like, compartir, activar la campanita, la cosa. Nosotros estamos leyendo algo que te lo comentaré como siempre. Yo los quiero mucho, les mando un beso enorme y hasta otro video. ¡Nos vemos!